avanzando con la Cooperativa Agrícola Monte Maíz Limitada para visionar la actualidad de esta importante institución de Monte Maíz. Para comenzar, bien podríamos decir que una cooperativa es una empresa que poseen varias personas. En función de las necesidades e intereses en común, los propios socios son quienes van aproximando a la cooperativa a su realidad a partir de sus aportes para la conformación de proyectos en común. Es ni más ni menos que una empresa que poseen muchas personas y que a la vez controlan democráticamente. Por eso parece interesante ver cómo productores de Monte Maíz y otras localidades cuentan una historia en común respecto a lo que hoy ofrece esta Cooperativa Agrícola Monte Maíz Limitada. Creo que la cooperativa la maneja, digamos, entre nosotros, la gente de campo, ¿cierto? Entonces es un negocio que es medio tuyo y, bueno, lo seguís. Le tenés confianza porque conocés el patrimonio de la cooperativa, más seguro estando en el consejo, tenés seguridad de cobro. En los momentos difíciles la cooperativa te ayuda. No quiere decir que los demás no lo hagan, pero vos acá te sentís cómodo, ¿no es cierto? Necesitas algo, si tenés el dinero, lo tenéis, si no lo tenéis, sacás y lo devolvés después de la cosecha. La palabra cooperativa en mi familia está desde que yo tengo uso de razón, está dentro de nuestra familia. O sea, yo no me imagino en mi vida estar aislado de la cooperativa de Monte Maíz. Yo siempre fui un defensor, digamos, de la cooperativa, del cooperativismo, porque realmente la actividad agropecuaria es una actividad muy particular, muy especial. Es una actividad que ya de por sí producir conlleva sus riesgos. Sí. Siempre es un sector muy dinámico, que está sometido no solo a los avatares del clima, sino también de los gobiernos de turno, y siempre es una actividad complicada. El tema del cooperativismo que te brinda para un respaldo, un aseguramiento para todos los pequeños productores. Pasa que yo soy cooperativista, porque yo, por ejemplo, en Montehuey soy socio de la cooperativa Montehuey. En Pose también soy socio de la cooperativa agrícola, tengo un hijo que trabaja ahí. Entonces, uno ya directamente es cooperativista, siempre trata de estar junto con todos. El productor chico, el mediano, es el que, si hasta ahora no se cayó, fue también por el apoyo de la cooperativa, el productor chico. Si no hubiera sido las cooperativas, el productor chico a lo mejor ya estaba, desaparecieron mucho, pero ya habrían desaparecido mucho más. Una cooperativa como esta, que es muy grande, se ha hecho grande a través de los años, y es una cooperativa que es referente a nivel provincial, en una cooperativa que por funcionar de la forma que está trabajando, hay mucha gente que la tiene como referencia. La comodidad y la seriedad de la cooperativa. Y bueno, empezamos a trabajar acá y me dieron muchas manos de arrancada. Había otra gente, por supuesto, han pasado muchos años. Había otros gerentes, había otro consejo. Y bueno, y entonces a mí me dieron una mano muy grande y, bueno, eso me comprometió a seguir trabajando con la cooperativa. A lo largo de 60 años, la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada iba a vivir buenos y malos momentos. Y un traspié en el año 92. Tal vez un elemento para sacar demasiadas lecturas y tener muchas enseñanzas. De ese mojón, la cooperativa aprendió de la recuperación y el crecimiento sostenido. El 92 es una etapa de la cooperativa que nos trae recuerdos tristes porque tuvimos un traspié y tuvimos que refundar. La gente quedó bastante asustada con eso porque, claro, la cooperativa no tenía dinero y era la que manejaba la mitad del dinero del pueblo más.
Entonces hubo un momento que la gente dudó un poco. Yo creo que después, cuando vieron la buena voluntad de los que estábamos trabajando, tratando de solucionar todos los problemas, eso hizo que mucha gente se enojó, se fue y después volvió. Eso sí, y las cooperativas les ha quedado, yo creo, de cuando tuvo la crisis esta, como tuvieron de ahí para atrás muchísimas, mala imagen, porque, bueno, por ahí no se participaba. Básicamente el consejo no participaba. Es una barbaridad contar esto. Se ha hecho muchas obras. La cooperativa tiene mucho movimiento. La gente sigue confiando, que es lo más importante. El año pasado, a partir de la cosecha que fue mala, fue malísima en toda la zona, ha copiado un montón. Este año ha ayudado a muchos sembradores a sembrar. No se mete en el campo. Eso es una política de no alquilar campos. Yo veo en todo rubro de acá de la cooperativa lo defienden mucho. Es importante. Es importante. Dos gerentes muy buenos. Le buscan la vuelta, acomodan. Sí. Por ahí corren un poco. La cooperativa de hace algunos años a esta parte está muy bien. Yo considero que está funcionando como una cooperativa, como su nombre lo indica, con las obligaciones y derechos que tiene como funcionamiento una cooperativa. Yo la veo que está muy bien encaminada. Me gusta la gente que está, me parece muy responsable. Es muy tratable con todo, porque todo, ya sea con el empleado de oficina, como el empleado puntual, tiene un muy buen plantel de gente. Y lo principal que veo, que me parece que dan el paso de más bien cortito en estos momentos, y no dar uno de más y después tener que retroceder al medio. Parece que ya han logrado y están manteniendo bien lo que lograron. Estuvo al borde, dice todo. A mí me parece que por este camino van bien. Creo que la cooperativa está bien, está trabajando bien. Habrá cosas que para ir mejorando, pero bueno, me parece que, insisto, o sea, con la función de cooperativa creo que más o menos lo cumple, con respecto a la seguridad para que la cooperativa funcione económicamente, bueno, si a la cooperativa le tiene ganancias, digamos, a fin de año se redistribuyen. Garantía, por supuesto que da garantía. Incluso vos, si vos tenés cereal, lo dejás ahí, es una garantía, por supuesto que sí. Bueno, ya sabe que uno, cuando tengo un problema, uno viene acá a charlar a la cooperativa, lo plantea y siempre de alguna forma u otra se va con una solución. Y eso hoy es, como te decía, es el concepto de solidaridad. Y es lo que son los valores que hay que rescatar. Uno siempre se siente apoyado por la cooperativa. Uno siempre sabe que la cooperativa le va a tender una mano. Que siempre hay gente que lo va a ayudar, ya sea en lo que es comercialización, en la producción en sí, a través de los insumos, de los servicios. Entonces, si yo tuviese que resumirte, realmente es un apoyo constante que uno siente de la cooperativa. No tiene que faltar la cooperativa, para mí. Lo dicen los testimonios de los mismos productores. Una cooperativa como la agrícola de Monte Maíz, que no es ni más ni menos que una empresa de todos, brindando servicios al productor y también a toda la comunidad de Monte Maíz. Lo avalan cuatro generaciones a lo largo de 60 años de rica historia, brindando transparencia, seguridad y respaldo. Por eso nos vamos a volver a encontrar para brindar más detalles respecto a la cooperativa agrícola Monte Maíz Limitada.